al estar acá 24/7, estamos siempre pensando en las canciones, dormimos, teniendo una jornada larga de registro, entonces al minuto de acostarse la cabeza sigue funcionando. En principio es increíble el solo hecho de levantarse y pensar en música. Sí, ha ayudado. De hecho, además también las sesiones de noche que hemos hecho, algunos temas requieren esa intimidad, esa cosa más de noche. Y lo hemos podido hacer y eso realmente ha quedado muy bien por estar aquí. I'm bathing deep synthetic lakes. Saturn's light casts over Sato Falls. Dazzle children play along. Este disco está armado con ideas madre de cada uno. Es interesante también, es motivante que cada cual pueda aportar con, oye, mira, yo tengo acá mi idea. Todo el tema de composición y arreglo fue 100% en vivo. No hubo ninguna cosa que yo tomara un demo de alguien y lo empezara a analizar, a ver dónde podía aportar yo, sino que era todo en la sala de ensayo. Entonces, todo se dio de manera orgánica, natural. No hemos cambiado ni una manera de componer a conciencia, sino que se ha ido dando. Y yo creo que nos hemos ido acomodando a la mejor manera que tenemos para componer, digamos. A la que nos conectamos más rápido, a la que resolvemos problemas musicales más rápido, a la que todos quedamos más conformes con algo. Y en ese sentido, no es que cambiamos el modus operandi, sino que hemos perfeccionado lo que hemos llevado haciendo. Y en lo que es arreglo, bueno, ahí ha sido bien, bien grupal. O sea, todos hemos puesto harto de nuestra parte y se puede hacer eso si los egos están fuera. Cuando uno tiene claro de qué se tratan las canciones, uno empieza a elegir los colores. Y esos son los arreglos que nosotros estamos haciendo. Es primero la música y después la letra se inserta en un punto donde después ya empieza a condicionar la parte arreglística. Este otro disco, hay secciones donde el bajo pasa a primer plano. Pasa a primer plano a nivel melódico y también hay partes que la guitarra dejan a la batería sola con el bajo, que es algo que estéticamente Ailes quizás no había investigado mucho. Began this process trying to change our guitar sound. I discussed it with Rodrigo, and we've always worked together in terms of sound and in terms of ideas. And we said we need to change. So we bought new amps, we bought new guitars. In a concept album about the future, we had to do something, change our settings, change everything. So we're right now. Figuring out how to sound. Ailes siempre ha sido exigente, desde que yo los conocí que han sido súper exigentes con el tema técnico. Ahora la gran gracia que tenemos es que en el fondo estamos haciendo un registro prácticamente en vivo, porque batería, bajo, guitarras, incluso voces se están grabando ahora y que van a quedar. Eso le da un carácter sonoro al disco muy potente. A mí me gusta este proceso que tenemos de tratar de rescatar como la banda, la banda tocando. So the six of us in the recording room playing together, it adds something different. The chemistry is different. Puntualmente este disco, hemos dejado espacio igual para la improvisación y un poco, no, muchas cosas no las solucionamos de antes, pero un poco a propósito. I can tell you that we want the guitar to sound less like a guitar. We're
we're trying to push the boundaries about what we've done so far. Bueno, y lo que va saliendo, las perillas hay que moverlas todo el rato, no hay que conformarse, hay que ser intruso, hay que buscar. Hay harta emoción en cada tema. Si bien hay pasadas muy cosas muy técnicas que si yo podrían ser como llamarse como virtuosas entre comillas, nada de eso está pensado como para mostrarse cada uno, sino que es más bien como para plasmar una emoción en un tema. A veces la rabia contenida o la emoción de tirar al muchos palos y